tigre. Oye, Purina, ¿sabes algo de Cookie y los gemelos? Andará por ahí, con cualquiera. ¿Oyiste? Es aquí una bruja que primero intentó engañar al Miciu y luego intentó engañarte a ti, Gallegón. ¿Pero qué tienes tú que decir de la mi Cookie? Vamos a ver. Serás castrón si tú no sabes ni dónde está el tobertino. Y eso no llena, Purina, que ahora Toño va deseando fíos por ahí, como el cordobés. No sé si me entiendes. ¿Eso, Toño? ¿Qué pasa con la rusa? Ya hemos dicho milenta veces que yo no tengo nada que ver con esa rusa. La única rusa que me preocupa a mí, Jenny Nosca, la del Ñoclas. Y solo los lunes, que yo el día al club. ¿Serás marrano? Tócamela con la mano. ¡Uy! Estos inmigrantes son unos sinvergüenzas. Esa moza lo único que quiere sacarte son les perres, Toño. Que sí, Corsino, que sí. Como aquí en Asturias no hay chalés de gente famosa, vienen a sacamos les perres a los probes presubilados. Anda, Toño, ¿tú te seguro de que esa moza no es fía tuya? Mira que tú de joven disparabes sin apuntar, ¿eh? A ver, Gallego, y es verdad que yo rapaz y era un punta brava de la de Dios. Pero de ahí a no acordarme de haber montado una rusa... Hola, padre. No me llames padre, yo no soy Topak, Katiuska, o como te llames, redios, anda, vete para Rusia con los canguros. Pero yo no de Rusia, yo de Cracovia, Polonia. Tú vienes conmigo y conoces pueblo de antepasado, ¿sí? Antonio, no me digas que ahora eres medio polaco. Igual inventaste tú el himno de Asturias. Cracovia, patria querida. Pero tú sí, mi padre, Antonio. Tú recuerda, conoce a mi madre durante encierro sindical de 74. ¿Sí? No me acuerdo, fía. Llevaría una tranca como un piano. ¿Qué sé yo? Sí, sí. Mi madre cuenta a mí. Yo llamo a Ginebra porque tú acaba botella día que os conocisteis. Voy a decirte, oye, verdad. A mí gustame más el gin tonis que un tonto una gorra cuadros, pero... De ahí a que sea tu pa... Yo tengo una foto de aquel día. Yo enseña. ¿Sí? Nun te fíes, Toño. Nun te fíes. Esto no vale para nada porque hoy en día puede trucarse con el Photoshop. Mira, yo en aquella época, Corsino, yo era como Máximo Valverde. Tenía que quitarles mujeres a puñados. Ya empiecen a entrarme dudes. Bueno, pues si tienes dudes, lo único que puedes hacer es la prueba de paternidad. ¡Buenos días! ¡Hombre, Toño, mira! ¡Trajeron este sobre del hospital para ti, precisamente! ¡Trae pa' acá! ¿Prueba paternidad? ¿Sí? ¡Venga, ábrelo! ¡Ábrelo, Toño, rápido! ¡Venga, eso, eso! ¡Anda, apechuga como un paisano con lo que hiciste! ¡Sin vergüenza! ¡Vale! ¿Qué pidió? Concretamente lo que me estás tocando, Purina, los collones. ¿Pero qué dices? Bueno, que aprovechando que iba al hospital, dije que me hicieran una radiografía en la cadera. Esto debe ser la prueba. Nun hay duda, Toño. Tienes una fía. Corsino, nun habrá manera que mos dean los 2.500 euros de subvención. Ya veremos, Toño. Ya veremos.